Muy buenas, mis friends, frenelas, estamos aquí en otro juego más. Esto es una demo que está en Steam, así que yo os daré el enlace a Steam. Y me parece un buen juego, la verdad. Muy buen juego, tenemos el icono de un gato. Y ya veréis, porque la verdad que este juego me ha enamorado. Vamos a darle. ¿Alguien me confirma si eso es un mando de Sega Saturn o de Mega Drive? Porque a mí me parece de Sega Saturn. Golden Selves, gatito. Esta es una leyenda de hace mucho tiempo atrás. No le tengo que dar yo. Cuando el mal se levantó y el mundo quedó envuelto en sus llamas, los mismos dioses crearon una tela viviente diseñada para dar poder a quien la usa. La tela busca a un guerrero de buen corazón y con él desterraron al mal. Con el tiempo, la tela luchó junto a muchos guerreros, grabando sus nombres en la historia. Pedazo de referencia sé que tiene este juego. Hoy esos guerreros se convirtieron en lo que llamamos superhéroes, pero esta historia no es de un héroe ordinario. Esta es la historia de un gato destinado a salvar el mundo. Es la capa del Doctor Extraño. Igual alguna referencia de Doctor Extraño, no me he fijado. ¡Nianro! ¡De Supercats! Versión demo. Vamos a dejar. Voy a ponerlo en pantalla completa, porque no lo tengo. Ahí. Y voy a mirar si está. Vale, está grabando perfectamente. Entonces, vamos a dar la nueva partida más. Yo lo he probado un poco, pero... o sea, nueva partida, perdón. Lo he probado un poquito, pero lo he borrado y he dicho, vamos a jugar, de puta madre. Suficiente, Barrow. Como puedes ver, el tornado Ted ya no puede vencerme. Con mi poción definitiva, Barro y yo tenemos el poder suficiente para golpearte tantas veces como quieras. Y con él, la tela de los dioses tendrá el poder de crear un nuevo mundo. Ahora dame la tela y ríndete o muere. Reka, parece que esta es nuestra última batalla juntos. No puedo permitir que Iron Faith te lleve. Es la única forma, Reka. Quiero que agote mis energías vitales en este último ataque. ¡Detengámonos de una vez por todas! ¡Tornado! Ahí, concentrando la Genki Dama. Se acabó. Te acabaré con mi ataque especial. No me he ido muy lejos, eh. ¡Tornado Beam! Y ahora es demasiado tarde, Ted. Tu ataque puede haberme detenido la última vez, pero ahora eres demasiado débil. Apenas tienes energía para sacar este ataque. ¿Y cómo no te rendirás? Aquí es donde decimos adiós. ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ahora Reka! ¡Cayó que por 10! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tengo tanto poder! Me froto porque hace un poco de frío, ¿eh? Por eso me froto las manos. Ahí está el perro del malo. Es un pitbull, ¿no? El perro del malo. ¿O qué? Es un... ¡Coño! Entonces elegisteis a un gato esta vez.
Maestro, no dejaré que tu muerte sea en vano. Puede que el gato se haya escapado por ahora, pero la tela será mi pronto. La destruiré. Recuerda mis palabras. ¿Quieres jugar el tutorial? No jugamos el tutorial, ¿no? No hace falta. 3 meses después. ¡Estoy aquí, jefe! Justo a tiempo, Tekin. Muéstrales el holograma. Ahora que estoy completamente recuperado y ahora que he reunido aquí a los perros más peligrosos del mundo, declaro el comienzo de una nueva misión. Todos muerden y no ladran. Quiero a este gato vivo o muerto. Tengan mucho cuidado, ya que no es un gato cualquiera. Y no se atrevan a perder la tela. Tendremos éxito y el mundo será de los perros. Ahora vayan, comienza la misión. Joder, el perro zombie, tío. Jefe, sobre esa solicitud que hiciste. No puedo convocarlo aquí. Esa dimensión tiene algo que me impide usar mis poderes. Tendremos que probar otra cosa entonces. Mientras tanto quiero que continúes con la misión segundo lo planeado. ¡Como desee! Perfecto, yo en mis poderes. ¡Pah! Misión, rescata a los animales. Vale. Esta es la monedita del juego, creo. Sí. Aquí hay un animal, que me acuerdo. Vale, hay que pensar una cosa. Que el ataque está justo delante del personaje. ¡Oh, genial! Todos estos monstruos trataban de matarme. ¿Y qué tengo aquí? ¿Qué? ¡Un gato! ¿Qué? ¿Estás diciendo que no me vas a comer y estás aquí para rescatarme? Soy un pescado, necesito agua para sobrevivir. ¿Cómo esperas salvarme? ¿Arrástrame a... arrastrar mi enorme tanque por la ventana? ¡Oye, tu bufanda mágica me mantendrá vivo! Supongo que no tengo otra opción, entonces más de estos monstruos podrían llegar en cualquier momento. Debe haber otros animales que necesitan ayuda a la ciudad. Intentemos rescatarlos también, señor héroe felino. Tengo 7 vidas. Referencia a los gatos. Hostia. Vale, esto me da vida, por lo que veo. Si me, bueno, hace la mítica lógica, ¿no? Que si te tocan, te quita vida. Lógicamente. Vale, vamos a ir a por las moneditas. Importante. He probado el tutorial, así que no hay problema. Soy full pro player aquí. ¡Qué cabrón la rana, ¿no? También puedo hacer un ataque así. Me recuerda cuando mi gato me hace la 12-13 también. ¡Qué cabrón! Yo. Hay que procurar rescatar a los animales. Y hay unos cuantos. Bueno, creo que hay 3. A ver, ¿puedo bajar? No sé si puedo bajar. No me quiero arriesgar porque hay caída y te mueres por la caída también. Vale. Aquí hay caída, ¿eh? Aquí sí. Joder, con la rana de los cojones. Es que no apunto bien a la puta rana. ¿Pero qué tiene? ¿Un muelle? O sea, es un juguete, ¿no? Ah, por fin. ¡Gracias, gato! Escuché a algunas personas decir que limpiaron a sus caballeros aquí. Mi pelaje estaba bastante sucio y pensé que era una buena idea venir a cepillarme. Tal vez tomar un buen baño. Pero entonces no había nada aquí y esas extrañas ranas empezaron a atacar. No sé qué está pasando, pero muchas criaturas extrañas han empezado a aparecer en la ciudad. De todos modos, gracias por salvarme. Tengo que irme, no te preocupes por mí. Tendré mucho cuidado ahora. ¡Wow! ¡Wow! Mira cómo salta. Un gato ayudando a un perro. Bueno, un pez todavía, pero... creo que morimos. Es lo que digo. Como no mires el suelo, te pasa. Bueno, mira, al menos he cogido monedas, ¿eh? ¡Primera muerte! No sé qué referencia era eso. Nianru, soy uno de los guardianes de Reka. Como guardián de Reka, es tu deber detener a Balru. No sé por qué la llamamos así, pero vale. Y como espíritu guardián, es mío ayudarte con un consejo. Los espeyes son solo peones utilizados por Balru para realizar un seguimiento de sus secuaces. Limita usar a tu favor. Vale, entonces, dicen prácticamente todo lo mismo, salvo el consejo, dicen todo lo mismo.
Y empezamos desde el principio, lógicamente. Porque somos gilipollas. Lo bueno es que hay monedas. Y... Por cierto, el escupitajo de la rata, pues, te mantiene quieto. Sí, por abajo. No, vale. Esto se mata así. Adiós, mío. Esto hay que hacer así. Yeah. Vale, ya estamos aquí. Donde el... Vale, como no puedo saltar. Hostia. ¡Muere! Vale, aquí igual me muero. Vale. ¡Ay, llega, por favor! Oh, le he matado a la primera. Qué pesados son a veces las ranas, tío. Son lo peor del juego, las ranas. Vale, hay que tener mucho cuidado. ¡Oh, el checkpoint! Ponía cuchara arriba, así que... ¡Jesús! ¡Ah, ese es el que... Un gato. De verdad, Reka. Su nombre es Nianro, Junak, y es más capaz de lo que parece. Nianro, este es Junak, el primer héroe que luchó conmigo. Ahora ayuda a los nuevos guardianes, vendiendo equipo y habilidades secretas. Aunque no creo que tenga ningún equipo para gatos, lo siento, pero será difícil para ti. No me mires así, hay alguna buena técnica secreta para vender, acércate. Bienvenido, Nianro, ¿qué vas a comprar hoy? Creo que lo mejor es el doble salto, pero son 700 y no tengo, así que... Vidas son 500, así que nada. Niada, Junak, o Jesús, o Dios, o Jesucristo, como quieras llamarte. Esos son topos, topos acuáticos, nada más. ¡Epa, epa, epa! Que me quedo colado. Pa, 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 para, pa, pa. ¡Yeah! Aquí un secretito, que es el pájaro. Hay que salvarle. ¡Aquí pasa el Barney! ¡No puedo romper mi jaula! ¡Tendrás que encontrar la llave! Mi papá trabaja en una tienda de ropa en lo alto de un lugar muy alto. Me llevo allí una vez para ver la vista. Pero no he vuelto desde hace bastante tiempo. Espero que esté bien. ¡Por favor, sálvame! Hay que ir a un edificio en concreto y luego volver. Que es lo peor de todo, volver. No está muy lejos, creo que... Uy, iba a decir, la acabamos igual. Puta rana, tío, es que, ¿verdad? La rana es asquerosa, ¿eh? Y estos cangrejos, no sé si son peor o no. Para, para, pa, 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 para, para, pa. Ni lo intento. Espera, se pone. Oh. ¡No! Le doy sin crear. Bueno, no pasa nada, le doy sin crear arriba. Voy a pasarme la demo del tirón, ¿eh? O sea. Creo que son 3 pantallas. Y si completas todo, todos los secretos son 4. Vaya. Vamos a matar a estos. Mierda. La gema. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el...? Ahí está. ¡Hazme volar, cabrón! Creo que esto se... se estropea. Y este es el que tengo que usar para subir. Es que la primera pantalla me la jugué. Me gustó tanto el juego que dije, va, lo voy a traer porque me gusta. ¡No! Me jodas, hijo puta. Ahora tengo que esperar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Miau! ¡Miau! Mira, mira qué cara de enfadado. Y mira para abajo, además. Y mira para arriba. Y hace esto. No hace nada más. Bueno, iba a decir, espero que vuelva, pero no me fío que luego suba y no pueda cogerlo. Me da miedo caerme, pero... Otra de esas moscas, tío.
Ahora, aquí está la llave. Qué susto me ha pegado el móvil, tío. Vale, habrá que volver para salvar al pajarrete. Así que vamos a volver. Es verdad que respawneaba todo otra vez. Creo que menos la vida, además. ¡Venga, hombre! Puta rata. Puto murciélago. Rata voladora. Lo peor es volver a ese edificio, tío. Perfecto. Adiós. Con los mensajitos. ¡Eh! ¡No! Es que lo sabía, tío, lo sabía. Sabía yo que me iba a caer, me iba a morir y me iban a joder. Creo que eso... Vamos a ver quién sale. Vamos a ver quién sale. ¿Qué referencia hacen? A ver, si alguien sabe qué referencia es ese personaje... Vale, pero yo la figura no sé quién es ahora mismo. Llegué a ver hasta mi casa, tío. Y hasta Papyrus. Está en mi casa y Papyrus en el juego. Joder, me cago en... Son peores los enemigos, tío. No paran de tirarte al suelo, te matan, te joden. Te joden la vida. Voy por abajo. Creo que por abajo igual tengo más posibilidades. Aquí igual no. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué voy a saltar en una tira de escopita, jodido? No llego, además. Si es que... A ver ahora, se aparece. Es que el puto... La mierda de murciélago, tío. El murcio, los cojones. Toca los huevos aquí también. Mira, menos consigo dinero. Se me olvidaba la boquita. ¡Increíble, soy libre! Ahora puedo... Ahora solo abro mi jaula. ¡Gracias, señor gato! ¡Ah! ¡Quiero decir! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mearron! ¡Suena genial! ¡Te devolveré el favor en algún momento, Mearron! ¡Estoy muy agradecida por tu ayuda! ¡Nos vemos! Nos vamos todos, que es diferente, amigo. ¡Hala! Ya podemos volver. ¡Podemos! ¡Uf! Quiero decir, podemos morir, volver rápido. Simplemente no morir y volver rápido. Me he arriesgado bastante ahí. Vale, ya estamos en el checkpoint. Perfecto. Aquí no me acuerdo que había. Vale. Vale, esta zona me acuerdo en esta zona las ranas, tío. Las ranas tocan mucho lo que van siendo los cojones bien duros, además. ¿Lo veis? Porque como el ataque no es exactamente todo tú. Casi. Relaja, relaja. Creo que hay otro murciélago. Ah, no. Joder, le doy arriba todo el rato. Le doy a todo el rato al botón de arriba, no quiero. La cámara te deja un poco vendido, la verdad, en muchos casos. En muchos casos. Vale, voy por aquí arriba. Aquí. Qué bien. Vidita, moneditas. Creo que si entras y sales, vuelven a aparecer. Ah, pues no. O sea que sí. Me da miedo tirarme, pero venga, va. Vale, se gasta el vuelo, así que hay que ir bien forward. ¡Ay! Es un rascador de gato, tío.
¡Perfecto! Peces dorados 206. Vale, misión de héroe. Destruye toda la mierda de los héroes. ¡Hey! Ahora estamos en las alcantarillas. Sé lo que estás pensando, pero por favor, no me sueltes en estas aguas. Y no creo que puedas nadar allí también. Espero... Estas aguas son tan tóxicas que te paralizan. Vaya manera de decir de que... si nadas... ¡Qué cabrón! Vale, queda destruir toda la bolsa. No sé cómo llegamos ahí. Igual por aquí. Vale, puedo hacer el truco de la medrugo, que es esto. A tomar por culo, amigo. Pues si me caigo aquí, vale. ¿Hay suelo aquí? Vale. ¡Ay, mierda! Bueno, puedo hacer... ¡Ay! Puedo adelantar, iba a decir. Ahí ya no puedo adelantar. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Que me tira! ¡Hijo de puta! ¡El gallo! ¡El gallo Kiriko, tío! ¡Pero bueno! El gallo Kiriko se va a ir a la mierda. Vale, ahí. ¿Hay algo aquí abajo? No. Casi no lo encuentro. ¡No, no, 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 no! Venga, hombre, que le he dado la X. Bueno, lo que sería la X. Pa' salto. Puedo quitar esto porque... ¡Ay, mierda! Ahora no vais a ver quién es el que sale. Bueno, no pasa nada. No me jodas. ¿Tengo que volver a destruirlo todo? ¿Tengo que volver a destruirlo todo o me ha dado a mí la sensación? ¿O me he dejado ese? ¿En serio me he dejado ese? Mirándolo solo no hay nada. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, gilipollas? ¡Oh! Aquí está el gallo Kiriko. Ahí está el gallo Kiriko. Joder, el gallo Kiriko, tío. El que me mató antes. Una vidita. ¿Hay algo aquí abajo? No. Por aquí abajo. Se puede venir por aquí. Ah, mira. Este, tío, lo peligroso es esta pantalla, ¿eh? Ok, aquí abajo. Vale. ¿Se puede volar con esto? No, es el checkpoint. Joder, y otro gallo de esos. Pero en este caso el gallo no se lo canta. No, 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 por favor. ¿Va a morir tan pronto o no? Después del checkpoint. Vamos a subir arriba a ver si hay algo arriba. Habrá moneditas. Amigo. ¿Tanto te ha costado pegar hacia adelante en vez de hacia un lado? ¡Oh! ¡Ay, hombre! Vale, ahí hay algo para volar. ¡No, no, no! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, cabrón? No, no me voy a... Joder, venga. Iba a decir, no me voy a arriesgar a ir para allá. Y va y me pega al otro. Vale, ahí hay vida. Como me salga un gallo Kiriko de esos, tío, lo vamos a pasar bastante mal. ¡Yeah! ¡Yeah! Bueno, un gallo Kiriko, pero... Del que no hace nada. Pam, pam, pam. A
ahí abajo hay algo. Es que me da miedo tirarme. Vale, no. Pero vamos a destruir esta bolsita primero. Vale. ¡Ey! Mira, otra bolsita aquí. Vale, si me imagino que si hay ahí, se puede coger esto. ¡No, cabrón! ¡Cabrón! ¡Puto murciélago! ¡Puto murci! ¡Puto smurci, tío! ¡Puto smurci! A ver qué... ¿qué referencia sale ahora? Vale, esta tampoco me la sé. No me sé esta... ¿será de algún videojuego? No, esto tiene pinta de un anime, pero no caigo qué anime puede ser este personaje. 29, eso lo llevo, tío. Oh, mira, han respawneado las monedas. Sí, ya solo me quedan 3 vidas, tío. Toma por culo, puto gallo Kiriko, tío. Tú me digas, amigo. Vale, vamos a seguir. Vamos a coger todas las monedas que podamos. Creo que me ha dado un Murti de esos, tío. Otra vez. Putos Murtis. Están on fire los Murtis, eh. Para papá. Mira, 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 mira cuánta basurita, mira cuánta basurita. El problema es que no me pone... ¿cuántos me quedan? Joder, el gallo Kiriko. Adiós, gallo Kiriko. Por arriba hay algo. Vamos a coger otra vez. Okay. Ah, mira, aquí abajo hay algo. ¡No, no, no! El multi, tío. No sé si me hace daño el... Hostia, aquí hay una plataforma. Hostia, mira. ¡No! A que me mata el gallo Kiriko. Vale. ¿Cuántos llevo? 45. Vale, venga. Que podemos hacerla, ¿eh? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuentas? ¡No! Ah, vale, 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 vale. Que es una espada, vale. Que es una espada que mata. Igual mejor si me iba para atrás, ¿no? Y hacía que cayeran los gallo Kirikos, tío. ¿Quién sale? ¿Esa no ha salido antes? Ah, la sensación de que ha salido antes. No sé quién era esa tampoco. Ahora están saliendo todos los que no me sé. Antes salía Papyrus, salía... salía a mi casa, tío. ¿Qué me cuentas? ¿Pedazo salto que han pegado? A este le mato. No, por culo. O sea, a tocar los cojones a otro, chaval. Toma, los gilipollas. No veo, eh. Ahora la pregunta del millón. ¿La gente ve que eso sea justo? ¿La gente creerá que eso es justo? No me lo ha parecido. ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¿No os lo he dicho? Mi casa, tío. Por cierto, se me ve, ¿no? Un poco, wow, un poco oscuro, tío. Qué rápido oscurecido. Voy a tener que alumbrar un poco más esto. ¡Mírale cómo ronronea! Ya solo me queda una vida, tío. Muy, muy fail, ¿eh? Esta pantalla es un poquito jodida, ¿eh? Hay que admitir que la pantallita es... jodida un poco. Es que claro, si no lo ves... casi me muero otra vez.
imagino que no tengo que matarlos, así que para poder saltar hasta ahí. Casi no. Vale, hay basura por aquí. ¡Eh! ¿Hay una vida? ¿Hay una vida? ¡Una vida! ¡Venga, vidita! ¡No! Puede ser. ¡Mierda! Le quedaba un toque ahí. Espera, voy a coger esta vida ya, mientras. Vale. Y la vida estaba aquí abajo, creo. Vale. ¿Qué cojones? No, venga, hay un Kaioquirico. ¿Quién se ha tomado un rato por saquete? Ay, ay. Mira, 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 Papu. Mira, Papu, cuántas moneditas. Al siguiente chepo. ¡Venga, la vida! ¿Y qué hay arriba? Un murti, dos murtis. Tocar un poco los cojones. Ah, vale, imagino que es para saltarse toda la zona. ¡Mierda! Pensaba que era para volar. Pensaba que era para volar y le di al botón de arriba. ¡Qué penita! Vale, imagino que llegaríamos aquí. Ahora sí que no debo de caerme. Ah, si me caigo. Vaya. Okay. No sé para dónde ir. Vamos a seguir las estas. ¿Lo puedo ir para la derecha? Me da miedo subir por ahí, cuando no sé lo que me voy a encontrar. Vaya, hombre. Vaya, ya tengo... Mierda. Vale. Vale. Me va a quedar alguna yo ahí. ¡Oh, no! ¡Tengo todo! ¡Venga! ¡Todas pa' casa! ¡Comer los huevos peludos del gato! Mi gato está aquí mirándome como juego. Cuando es un juego de gatos, bien que mira, ¿eh? Pero cuando no es un juego de gatos, le da sopla. Derrota a Bruce sin recibir daño. Primer jefe. Oye, eres el gato del que hablaba el jefe. Dijo que nos encontraríamos y tenía razón. Ya sé todo sobre ti, gato. Esa bufanda que llevas te está dando poderes y permanece a Barron. Puso una bonita recompensa a quien te atrape y te deje y te traiga la Frankfurt Abandoned. Hablar así no es muy... Creo que tu bufanda se vería mucho mejor en mí, ¿no crees? Vale, tengo que matarle sin que me dé, ¿no? Entonces dame la bufanda o reprepárate para esa prestación. ¿Cómo se mata a este? ¡Hostia! Vale, será una manera de... ¡Coño! ¡Hostia! Encima... ¡No! Vale, ya está, ya un murciélago ya me la ha jodido. ¡Hostia, Pedri! ¡No me vi esa! ¡No me vi esa! No sabía que se podía aplastar al gato, tío. ¿Quién sale? ¡Solo tienes una oportunidad de tantos millones de universos en donde he visto! ¡Solo ganas en uno, gato! ¡Solo ganas en uno! ¡El Doctor Stray! No me lo creo, tío, o sea, mira, yo dije, raro es que habiendo una bufanda no esté el Doctor Extraño. Este juego me ha enamorado, Me ha enamorado por completo, tío. Hostia, que me muero.
Vale, ya sé cómo va esto. ¡No! ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Es que no me tiene que dar! El problema es que sí pone muchas cajas, tío. ¡Ahora, ahora! ¿Cómo? ¿Quién me ha dado? Venga, hombre, no me digas que... un mierda de bicho que ha aparecido de la nada. No vale, tío. Pero no me ha dado Bruce. ¿Eso cuenta? Ay, hombre. ¿Cuenta que no me dé Bruce? Vale. Hostia. Vale, a ver. El jefe no es complicado, ¿eh? Ojo, no, es una mierda el jefe, pero... pero vamos, saca mierda de las putas cajas. Hostia, que solo tengo una vida, ¿eh? Es eso, tío. Si me saca mierdas de las cajas, o sea, no es justo, tío. Pelea tú, o sea, si un perro... Es un poco desgraciado, ¿no? Qué cabrón. ¿La vida cero cuenta? Vale, no. La vida cero no cuenta. Hemos hecho game over. ¿Y qué pasa si mueres? Vale, okay, no, no pasa nada. Pero, ¿se guarda la...? Vale, sí, se guarda, vale, vamos a poner jefe. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 35 minutos. No pasa nada, seguimos. Para, pa. Venga, Bruce. Dale, Bruce. Ah, vale, no puedo. Vale, a ver, le tengo que ganar. Cinemática. Le tengo que ganar sin que me toque. Él no es difícil. El problema es que estoy más atento de que no me toque la mierda de enemigos que otra cosa. Vaya. ¡Mierda! ¡No! ¡Venga, hombre! Va. O sea, me ha parecido tan injusto esto. Yo pensaba que no llegaba hasta el fondo, tío. No pasa nada, tengo tres vidas. Tres vidas de gato. ¿Dónde me he dejado las otras cuatro? ¿Será alguna referencia el barco que se llama Nami? ¿Alguna referencia? Puede ser. Venga, hombre. Perro de mierda. Están saliendo demasiadas cajas, tío. ¡Ah, qué bien! Demasiadas cajas, tío. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¿Cómo me la ha hecho ahí, no? Si es que él no es difícil, tío. ¡Bien, que me aplasta! Es que él no es difícil. Si lo difícil es... ¿qué? ¿Esa caja es indestructible o...? Mira, mira, mira la posición del gato. ¡Oh, Dios! Por favor, que no haya salido... Vale, no ha salido ninguna mierda.
Vale. No me jodas, ¿eh? ¡No! O sea, es que... me parece tan injusto, tío. Me parece tan injusto eso. Vamos a hacerlo sin que me dé, o sea... aunque... vamos, o sea, este vídeo lo subo el tirón. Así, así como está. Porque me parece que es muy justo. Me tiene que dar. Decirme si no es injusto. Decirme si no es injusto eso que ha pasado. Decírmelo, venga, decírmelo. No, alguno dirá, manco, pero manco ¿qué? Pero si ha sido culpa del juego, no ha sido culpa mía encima. Y que el problema es que cómo voy a saber yo, cómo voy a saber yo que va a salir una mierda de las cajas. No lo sé. Claro, ¿qué? Me arriesgo a que tire esta y... nada, no me arriesgo, es que no le doy. Es que ve, es una pérdida de tiempo. Que salga una puta rana es una pérdida de tiempo. ¿Cómo? Ah, vale, porque ha saltado. A la siguiente. ¡Oh! ¡Hostia! Casi me da. Vale, no ha salido nada en ninguna caja. Perfecto. Me he quitado casi la mitad de la vida. ¡Me cago en la puta rana! ¡Me cago en la puta rana! ¡Me cago en las putas mierdas de bicho que salen todo el rato! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Es que no puedo fiarme de ninguna caja! Claro, es que la es... derrota a Bruce sin recibir daño. Pero es que... Él es fácil. Si lo difícil es que... de la puta caja, de las putas mierdas de caja, salen mierdas de bicho que al final te joden. Por cierto, estoy muy a oscuras. Y no sé si esto durará... hostia, demasiado. ¿Y si pongo esta luz? Un poquito mejor igual, ¿no? Si me la pongo aquí. Bueno, me deslumbra, pero me veis un poco mejor. Dios, que de verdad. Por supuesto. Dios. Venga, que salga algún bicho. No te digo yo. No te digo yo si sabía yo que iba a salir algo. Hostia, es verdad que se me olvida que puedes saltar, ¿eh? Así se hace interminable el juego, ¿sabes? ¡No! ¡El gallo Kiriko, no! Lo voy a hacer, sin que me mate, ¿eh? Me da por culo. O sea, sin que me dé, o sea. Si es que el problema es que estoy más atento a que en la mierda de cajas salgan bichos, que no, que molesta más que otra cosa, que el propio jefe. Si el jefe es entre... si, bueno, entre... ¡si el jefe es fácil! ¡Si el jefe es facilito! ¿La caja indestructible o qué le pasa a esto? Ya está. Ya está, me he puesto distraído. Ya me concentro. Modo concentración. Cuando te pones así es que ya te has concentrado. ¡Venga! ¡Puto pitbull de mierda! ¡Dios, qué feo sois! De verdad. ¡Qué perro feo eres tú! Ah, ese choque no te valdrá, ¿no? Fima. Y la caja también son indestructibles.
Te iba a decir, como me sacarás alguna mierda, tío. Es que tiene que destruirse la caja, o sea, no le vale con pegar a tres veces a una caja. Mierda, cabrón. Ah, esta. Iba bien, iba bien. Yo creo que con que se golpee tres veces, le vale. El problema es que no quiere. Porque por vencerle puedo vencerle, ¿eh? Pero no quiere que le venza. O sea, está en plan... no me vas a tocar los cojones. Eso es, está en plan así, tío. ¡Wow, wow! Te voy a dar yo a ti, tío. Tío, ¿qué? La caja es indestructible, ¿o qué pasa? Hostia, una como esa y de puta madre, tío. Una como esa y de putísima madre. Si no me sale mierda en el camino. Si no me sale ningún bicho de mierda en la caja, le mato. Venga, dale otra, dale otra. Compadre, dale otra. Venga, a ver, si es que es fácil, tío, es fácil lo que estaba diciendo. Bueno, posible. ¿Cómo puede ser tan fuerte un gato? Perdona, mi jefe. ¡Aaah! Adiós, el puto pitbull de los cojones. Come los huevos. ¡Hombre! ¡El gato helicóptero! ¡El gato balata! Y creo que desbloqueamos una pantalla extra, ¿no? Sí. Misión de héroe. Derrota a todos los enemigos. ¿What? ¿Y esto? ¿Será? Ah, ¿para vida? ¡Cabrón! Vale, ya no puedo derrotar a todos. Si me meto en el agua, les puedo dar. Le he matado al... no le he dado a ese. ¡Hostia! No me estaba dando cuenta de la vida, tío. A ver quién sale, venga, que salga otro. ¡Venga! ¿Quién sale? ¡Papyrus! No sé si hará referencia a un juego que había en la PlayStation 1 que era un bombero. No lo sé. O igual simplemente no hace ninguno. 190 y... Claro, pero sí. Va, ve, a uno no le doy. O sea, no. Vaya. Se me cansa el dedo, tío, de golpear. No vale la pena intentar matar a todos, ¿eh? O sea, te quitan mucha vida, tío. O sea, te quitan un curro de vida, ¿eh? Y no hay checkpoint encima, ¿eh? Ese que aparece es un poco rata. ¡Ah, que también dispara hacia atrás el cerdo, eh! Venga la vida, que lo necesito. No,
¡No, no, no! ¡Venga, hombre! Último golpe ya. Se me cansa la mano. Hostia, esta está complicada, ¿eh? Esta está complicadísima, tío. ¿Cómo mato a todos? No me dan ninguna habilidad especial ni nada, ¿eh? Vale, esta sí que hace referencia a la de Santae. Esta es Santae. Esta es Santae. No, es que no hay ninguna otra habilidad. ¿Eh? ¿Qué me dices? ¡Que sí que la hay! Vale, ¿qué me decías? Que sí que hay una. Yo que sabía que había, porque hasta ahora no me ha salido ningún botón de estos. Vale, ya no lo hago. Vean, pero al menos tengo más vida aquí. Vaya. Puto murciélago, tío. Puto murciélago. Esos son los peores, tío. Estos son los peores. Que no sé exactamente qué son, pero joden más que otra cosa. Mierda. Son más erráticos, ¿no? Todos. ¿Cuántos llevo? No sé cuántos llevo. No me pone ni los enemigos que me ha dado. ¿Qué me pones? Ah, vale, que solo duran un golpe, vale. Vale, esto se ha complicado. Se ha complicado. Se ha complicado en 1, ¿eh? Se ha complicado literalmente en 1, tío. ¡Mierda! ¡No tengo más vida! ¿Qué me cuenta? Venga, sí, amigo. Que vamos a hacerla. Pero vamos a ir bien. Lo que no sé es para qué me dan ese objeto, ¿verdad? Fuera. Es un topo con propulsor, la verdad. Vaya, uno ya falló. No vayos, Kiriko. Vale, ya estoy fe. Estoy fe. Mierda. Puto mayor que digo. He matado al. A la bola. Tengo una escoba. Ah, vale, me dan balas, que es distinto. Ahora ya me están pegando otra vez más. Joder, mierda. No, 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 no. Venga, hombre. ¿Cómo esquivo a esa? Me cago en la mierda, tío, de los que disparan. Creo que no la hago esta tampoco.
deberían dar vidas estos también ahora, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado ahí? No, 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 no vale, tío, no vale, no vale. Recuperan lanzas, recuperan. Venga, a ver quién sale. Debería haber un checkpoint, de los buenos, pero bueno. Ah, vale, el troglodita de antes otra vez. Me da igual que me den aquí ahora la caja, si es que no me golpean casi. Para hablar casi. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Y encima no le he matado. Vaya. Que casi casi es mejor estar delante. Casi, casi, Si no te putean los de abajo, me va a dar igual a matar a todos. Voy a lo que es matar a... A los que me venga por delante. Mierda. Gallo querido. Vale. Ya está. He perdido el ritmo. Vale, ahora aparecían dragones, creo que sí. No sé qué me ha dado ahí. Así, ese golpe ha sido un poquito de gratis. Medio. Quítate, gilipollas. Tú también. Fuera, fuera. Alguno más. Vale, creo que vienen los caballeros. Los caballeros ahora. Ah, vale, es ahora cuando venían, ¿no? Mierda, me acerqué demasiado al dragón. Vale, ¿qué venía? Ya no sé lo que viene. Otro caballo. Genial. Vale. Ha pasado por irme de lado. Siguiente golpe, muerto. Como salga uno de esos otra vez. La vida. ¿Ya no dan vidas o qué? No, no. ¿Cómo? ¡Venga, hombre, desde atrás! ¡Qué guarrada, tío! ¡Qué guarrada! ¡Qué guarrorro! ¿What? ¿Y eso? ¿Eso era un checkpoint? ¡Hombre, mira a Ken! Si eso era un checkpoint y hay que cogerlo, pues lo he perdido. Literal. Buah. Muy, muy jodido. No sé qué es peor, si el pulpo o los que disparan. Es que hay que matar ciento y pico, tío. 192. O sea, ya está, ya está. Ya está tocándome los huevos otra vez. ¡Otra vez! ¡Me cago en...! Me dan ganas de dejarme matar, porque... Tú de ahí no te vas, cabrón. Me cago en tus putos muertos, Fuera. Mierda. Me pasó por... Quería hacerme... Ya no lo hago, ya no. Poca vida. Fuera. Fuera. No. Alejaos de mi camino. En cuanto salga... Joder. En cuanto salga eso, el siguiente golpe es muerto.
o soportar un golpe o dos. No se irá la pelota esta, ¿eh? Está muy chungo, gente. Está chunguísimo. Está lo que es chungo esto, ¿eh? Mierda, encima me quedé con cero vidas. Me lo paso, ¿eh? Me lo paso y lo subo el tirón, ¿eh? Me lo paso y me lo subo el tirón, la demo. Me da igual. Me lo paso y lo subo el tirón, ¿eh? Es que me da igual. Es que no hay checkpoint, tío, me jode porque como no hay checkpoint, estoy todo el rato en la misma zona, ¿sabes? Me muero y estoy todo el rato en la misma zona. Y solo tengo 3 vidas. Que me da igual que me des habilidades para disparar. Sí, creo que es mejor golpear físicamente. Ojalá tuviera un contador para saber. No se muera, me cago en... ¡No me jodas, eh! Es que no muere, eh. Muere muy pocas veces, tío. ¿Qué le pasa a él? Venga. No me voy a arriesgar, ya está. No voy a matar a todos. Solo voy a concentrarme a sobrevivir. Que pasen los que quieran pasar. Ya, no voy a poner eso, ¿verdad? Oye, pero... ¡Puta bola de mierda! ¡Que se ha tomado por culo! ¡Ah, mierda! Ya está, ya está. El juego se ha puesto tonto otra vez. Ya está. ¡Que lo hago! ¡Que me lo hago! ¡Joder! ¡Que me lo hago! ¡Me cago en la virgen bendita! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! No hay por dónde escapar a veces. No hay por dónde escapar. No hay por dónde escapar. Hostia, es verdad. No hemos visto qué guiños salían. Si es que es eso. Si es que ahora da igual. Si la cuestión. Ya está. Tocarme los cojones. Me da igual. A este sí, porque se pone delante. Venga, fuera. No sé si es que le mato o le tiro de la pantalla, tío. No me queda claro. ¿Qué hago con eso? No me queda nada claro. Mierda. A veces es impulso gamer, tío. Querer ir a por lo que no debes ir. Es como un impulso, tío. Se te viene a la cabeza. Fuera, polla. Al menos los murciélagos no escupen ahora. No. Me encantaría tener toda la vida, pero... Puede ser de que muriera justo donde había un checkpoint, porque me tocaría un poco los cojones ya. Vale, cuidado con este caballero. No, tú no, otra vez.
¡Fuera! Otro más. ¡Mierda! ¿Pero por qué a veces sí y otras no, tío? ¡Checkpoint! ¡Hostia, menos mal, tío! ¿Toda la vida? ¡Buah! ¡Venga! Pues este es el checkpoint. No sé cuántos llevo, pero... ¡Ah, aquí hay jefe y todo! ¿Qué me cuentas? Hay que darle la cabeza, ¿no? Vale, no se le puede dar físicamente. Vaya. Nada, ya está muerto. Este muerto. Mierda, que se me ha ido. ¿Qué me dices? La mano. Venga, vete para casa. Vete pa' casa. Qué chungo, de verdad. Convierte todas las minions de Rey y derrota a Bruce de nuevo. Vale, es imposible. A ver, bueno. Da igual porque ya hemos completado lo que es la demo. La demo tiene esto, tiene estas tres pantallas, dos normales, un jefe y una toca pelotas. O sea, pues hay que matar a todos los jefes ahí. Bastante chunguillo, la verdad. O sea, bastante chunguillo. Pero el juego me ha gustado, el juego me ha encantado. O sea, para los fanáticos de los gatos, esto es 10 de 10. O sea, la hostia. Tienes a mi Giwis, los malos son los perros, los buenos son los gatos. Pobres perros, tío. Que encima tengo dos perras y me escuchan, me van a morder. No, bueno, gente, la verdad que la mecánica pues es simple, ¿no? En plan, creo que es de estilo Mega Drive. Con vidas, tiene bastantes buenos guiños, hay diferentes personajes. No se iba a ver nada más. Vale, no, ya esto se acabó. Y no os quiero entretener, sé que el vídeo va a ser más largo de lo normal. Lo pondré en plan para que se vea en plan evento directo. Me ha gustado bastante, no sé a vosotros qué os parecerá. Os dejaré abajo en el link para que os descarguéis, por si lo queréis en itch.io, ¿vale? En plan ejecutas y abres, o en Steam, por si lo queréis descargar. Y ya está. Yo voy a pedir la clave si me dejan. Si me la dan, me encantaría. Sería de gatos, tío. Es que soy un hombre de gatos. Tengo un gato. Está ahí mirándome. Está mirándome todo el rato. Está ahí, ¿eh? Pues nada. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, felinos.